pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, con el placer de saludarlos en este capítulo 4 de este su programa de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, SMACB TV, un programa de difusión importante. ¿Para quién? Para usted. Este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Estoy empezó el tema de hoy, trombofilias en cirugía vascular. Quédese con nosotros porque esto ya empezó. SMACB TV, comenzamos. Aquí aterrizando en el estudio de SMACB TV, ya me puedo quitar este porque pues estamos en la sana distancia, y precisamente fíjese, en la sana distancia le mando un gran abrazo a todo este equipo de producción, equipo de profesionales de la comunicación digital, al ingeniero Junior en los controles, el dedo más rápido de la botonología de la comunicación digital por internet, por supuesto al licenciado Alfonso Nolasco, creador, capitán, comandante en jefe de este concepto llamado SMACB TV, y por supuesto a usted, amigo mío, amiga mía, que nos acompaña como cada cita que tenemos para, con el único propósito de llevar información, educación, y ¿sabe qué? Pregúntele al que sabe, hombre, pregúntele al experto, no se automedique, vaya con el especialista. Y hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, diríamos los médicos, interesante para algunos de ellos, me decían en la universidad, que lleva por nombre trombofilias en la cirugía vascular. Por supuesto, agradezco la confianza y el aval científico de este cuerpo colegiado maravilloso, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que es el que nos da el aval técnico para que usted tenga plena confianza de la información que aquí recibe, es totalmente científicamente sustentada. Así es que no le haga caso a las redes sociales, a la amiguita, a la comadre, al tío, al abuelito, no, 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 al que sabe, a los expertos de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y hoy, para no perder la costumbre, pues dos invitadazos de lujo con los que voy a estar platicando, porque acuérdense que tejiendo alianzas, uniendo esfuerzos, el eslogan de este maravilloso programa. Y saludo y agradezco que me hayan aceptado la invitación para estar hoy conmigo y con todos ustedes, en primer término, a la doctora Adriana Torres. Ella es coordinadora del Congreso 2022 de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Adriana, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, buenas noches, gracias a todos por estar aquí y gracias a SMACB TV por darnos esta oportunidad de participar con ustedes. Al contrario, pero qué gusto verte, porque solamente te habíamos saludado vía virtual. ¡Ay, qué rico! Aunque estamos en la sana distancia, pero poder platicar ya en persona. Y por supuesto nos acompaña el doctor Flavio Grimaldo Gómez. Él es médico adscrito del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Doctor Flavio, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo y pues es un placer estar aquí con ustedes. Perfectamente, nervioso, primera vez ante cámaras, no, para nada, pues, no, ya se cuece nada. Se va uno acostumbrando. Seguro, y más cuando es alguien que está metido en la cuestión académica, en todo este tipo de circunstancias, pues qué maravilla. Déjenme empezar por el principio, y antes de esto recordarles que nuestras redes de contacto ya están abiertas, todo nuestro equipo de producción, para que me pasen sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Y ¿sabe qué? Aquí entre nos, aproveche que tengo dos monstruos, valga la expresión respetuosa, del conocimiento de la angiología, para que usted le pregunte lo que usted quiera y nos sugiera, nos comente, y con muchísimo gusto los vamos a atender. Vamos a empezar por el principio, la etimología de la palabra trombofilia, significa pues facilidad, propensión hacia algo, en este caso a la trombosis. Platíquenme el contexto general, ¿qué significa una trombofilia? Porque ese no es el padecimiento,
la consecuencia es la trombocitosis o la trombosis general. Pero ¿por qué le llamaron trombofilia? Porque sé que por ahí la literatura menciona de 1963, Egbert fue el primero que lo publica. Empiezo contigo, Adriana, contigo, Flavio. Sí. Venga. Bueno, el término de trombofilia es un término que, como sus raíces etimológicas lo dicen, es alguien que tiene esa propensión para formar trombos. Y esos trombos, todos estamos constantemente formando trombos, pero nuestro organismo generalmente es capaz de también de estarlos disolviendo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, en algunos pacientes se hace evidente la falla en el sistema y se produce una trombosis, puede ser una trombosis venosa o una trombosis arterial. En ambos casos, las personas que tienen esa propensión a clínica a presentar trombosis, se les conoce que son que tienen trombofilia. También el término puede aplicar para algunas alteraciones propias que podemos ver en laboratorio, ya sean alteraciones procoagulantes, pueden ser hereditarias o pueden ser algunas condiciones adquiridas. Y a estos pacientes que se identifican por laboratorio, pues también tienen un estado protrombótico que puede considerarse un tipo de trombofilia. Perfectamente, entonces hablamos aquí de un algoritmo de dos vías, puede ser hereditario o puede ser adquirido. Y para ponerlos en contexto, ¿no? Tenemos el dato del déficit congénito de la antitrombina 3. ¿Esto se da por propensión natural o si ya hay una causa patológica asociada como es esta propensión, Adriana? Pues en cuanto a este tipo de patologías, pues hay que tener muy claro que hay algunas cosas que están predispuestas por un contexto genético, ¿no? Entonces, en esto yo creo que Flavio es quien nos va a hablar un poquito más, pero sí es importante aclarar que a pesar de que uno pudiera tener aparentemente nada, cierta actividad de algunos factores que favorecen que se hagan o que se deshagan coágulos, pues sí puede estar definido en un contexto genético de cada paciente y que si se suman otros factores que pudieran ser externos, como por ejemplo fumar o ser sedentario, no hacer mucha actividad física, un traumatismo, una enfermedad inflamatoria importante, pues eso en un contexto genético que, como bien decía Flavio, pudiera estar equilibrado, se vuelve un desequilibrio y entonces favorece un problema, ¿no? Que sea en este caso pues una trombosis. Específicamente tal vez de los factores genéticos, no sé si tú puedas decirnos un poco más al respecto, Flavio. Y antes de darte la palabra, Flavio, quiero empezar a saludar a mi audiencia maravillosa, porque saben que yo me deprimo y me siento huérfano de su cariño, si no me escriben, y ya Luis Rojas apareció por aquí. Saludos a la doctora Torres, la mejor. Ande usted, ¿eh? ¿Qué tal? Pero bueno, ahora sí, mi querido Flavio, porque parece ser que hay una tendencia exagerada, ¿no? A los procesos trombóticos. La biología no tiene palabra de honor, nos han enseñado. Quiere decir que cualquier individuo, cualquier ser vivo, podemos ser propensos a tener este tipo de problemas, pero en algunos casos esto está exagerado. Es decir, ya traemos esa tendencia. Cuéntamelo todo. Sí. Bueno, ahí en estos casos, por los pacientes que tienen algún tipo de déficit hereditario, por ejemplo, se mencionaba déficit de antitrombina 3, déficit de proteína C, proteína S, que son algunos anticoagulantes naturales, esto quiere decir todos los tenemos, pero cuando genéticamente están con una expresión anómala hacia la baja de estas proteínas anticoagulantes, el paciente puede desarrollar trombosis. Y aquí la palabra clave es esto de puede. No es que se considere que definitivamente van a desarrollar trombosis. O sea, debemos recordar que el fenómeno de trombosis, una vez que se ve ya la expresión clínica, es después de que interactúan varios factores, no solamente uno. O sea, puedes tener la predisposición genética, puedes tener una mutación hereditaria de deficiencia de proteína CS o una mutación del factor 5 de Leiden y no necesariamente desarrollar trombosis, sino que cuando se combinan dos, tres o incluso más factores, como bien mencionaba la doctora Adriana, eso va a hacer que esa suma de factores de forma exponencial ponga al paciente en una situación ya de más riesgo y entonces sí se ve el fenómeno clínico de la trombosis.
Entonces, espero que con esto se explique un poco cómo estas interacciones entre los factores hereditarios y los ambientales, como puede ser la inactividad física, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, algunos otros, como pueden ser la inmovilización, incluso estar hospitalizado es un factor de riesgo para desarrollar trombos, un esguince o un viaje prolongado en una posición incómoda. Todo eso puede favorecer la aparición de trombosis. Ahora, en este sentido, hablamos de propensión a presentar trombos. El organismo tiene por facultad natural mantener homeostasis. Uh-huh. Dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Toda esta parte de la cascada de coagulación, es un fenómeno bien interesante, ¿no? Está en homeostasis, es decir, se forman a lo mejor pequeños trombos y el organismo los disuelve y controla y no pasa nada. ¿Por qué se modifica esta homeostasis? Es decir, sabemos que está la cadena de genes en el home box o en el TATA box que regulan los factores de la coagulación. Genéticamente, ¿tenemos conocimiento de dónde se generó esta mutación de la que tú hablabas? ¿O por qué de repente, si todos somos propensos, por qué uno más que otros? ¿Hay relación con grupos etarios? Los causales nos quedan claros. El tabaquismo, el sedentarismo, obesidad, mala nutrición, todo lo que hablamos siempre, ¿no?, como factores predisponentes de enfermedad. Pero en este sentido de falla de homeostasis, de falla de este equilibrio endocrino en la cascada de coagulación, ¿tienen ustedes alguna información que pudiera relacionarse? Porque me da un poco la impresión con lo que está en la literatura, como que todavía es un poquito de síndrome, ¿no?, de saber esta trombofilia, ya sabemos, o arterias o venas, no hay otra, ¿no?, linfas o vasos linfáticos, pero ¿por qué esta pérdida de ese equilibrio? Pues, bueno, una buena parte de eso depende, pues, de la tríada de Virchow, ¿no? Entonces, eso, pues, favorece que el contexto genético, pues, entonces se vuelva más manifiesto. Esto también, pues, depende del tipo de mutación que se esté ocurriendo, ¿no? Porque hay mutaciones que son totalmente dominantes y que esas, independientemente de que hubiera inflamación endotelial o estasis, entonces de todos modos se van a manifestar, puede ser que no existan estos otros factores. Entonces, digamos que justo es lo que estábamos discutiendo Flavio y yo hace rato, que solamente los genes no te pueden decir que eso va a pasar, o solamente que tú fumes eso te va a predisponer, ¿no? Porque así como vemos una gama de pacientes que pueden tener todos los factores de riesgo, tal vez cáncer, fuman, son sedentarios, obesos y no tienen trombosis, puede haber alguien joven que sea activo, que tenga también no tenga ningún tipo de factor agregado y que de repente se tome un anticonceptivo y que entonces eso sea como el factor de la punta de lanza que va a hacer manifiesta un trastorno genético. Creo que es difícil decir que nada más esto es lo que va a definir que va a haber una trombosis, sino es una combinación de múltiples factores que van a resultar en este fenómeno. Sí, sin duda resulta un fenómeno multifactorial, ¿no? Y a lo mejor habrá factores que predisponen y otros que detonan, y depende, vamos a llamarle, la combinación perfecta para que esto se presente, y esto ya es individualizado, ¿no? Aquella universal que me enseñaron en la universidad que decía: no hay enfermedades, hay enfermos, y a lo mejor es el mismo padecimiento, pero la manifestación clínica es completamente diferente. Y déjenme ponerles o hacerles el siguiente planteamiento en ciertos padecimientos. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, ¿no?, del factor 8 de la coagulación, o la púrpura hemorrágica. Una de las consecuencias de esto puede ser un trombo. Bueno, no. Ahí, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, la tendencia más es hacia el otro lado, hacia que presente complicaciones hemorrágicas en la enfermedad de von Willebrand. Pero hablando, por ejemplo, del factor 8 como tal, el factor 8 es un factor acelerador de los procesos en el sistema de coagulación. Entonces, este factor 8, cuando se expresa de más, al ser un acelerador, favorece que se formen más trombos. Y el factor 8, además, es un reactante de fase aguda, como los que ya conocemos, cuando hay inflamación, cuando hay un proceso infeccioso o una inflamación por cualquier causa, se liberan citoquinas como la interleucina 1, la interleucina 6, y estas interleucinas hacen que el hígado produzca estos reactantes de fase aguda, entre ellos el fibrinógeno y el factor 8, y estos factores procoagulantes pues pueden poner en riesgo a los pacientes. Pero además también aquí hay una combinación importante. Se sabe que hay grupos sanguíneos como el grupo O
Que tienen niveles normales de factor 8, pero los grupos diferente al O, el grupo A, el grupo AB, estos grupos sanguíneos pueden tener niveles de factor 8 por sí más altos, generalmente más de 140% de actividad. Y entonces, por alguna razón, entonces esta población puede tener un poco más de riesgo, o si le sumamos más factores, de tener trombosis por actividad de estos factores procoagulantes. O si además de ser un grupo diferente al O, además el paciente tiene una infección, una neumonía, ahora con lo del COVID lo veíamos, estos procesos inflamatorios importantes hacen que se eleve aún más el factor 8 y eso va a condicionar el riesgo de trombosis. Sí, esta tormenta, ¿no? Inflamatoria que le llaman los especialistas, este SARS-CoV-2, pues evidentemente se presenta con mayor frecuencia con pacientes, incluso ahora lo que le llaman el long COVID, que son secuelas de quienes padecieron COVID, y estamos viendo reacciones de este tipo, que están cursando con enfermedades trombóticas, más bien con problemas trombóticos. Por supuesto, la formación de ateromas, me queda clarísimo que hay predisposición, el tabaquismo, entre otras. En una proporción o en un universo de las causas de un trombo, ¿cuáles ha sido en su experiencia la más asociada? ¿Este tipo de cosas o alguna otra, Adriana, por favor? Pues mi experiencia es más hacia la aterosclerosis y las enfermedades arteriales periféricas, y sí lo veo proporcionalmente asociado a esto, aunque no es exclusivo, ¿no? Ahorita, como bien mencionó, hablamos que esta parte del COVID ha sido básicamente una explosión de este tipo de patologías que, asociadas al confinamiento, pues se suma el otro factor, que es el sedentarismo, y esto en algunas personas, incluso inflamaciones muy fuertes derivadas de esta infección, pues sí favorecen que haya muchas trombosis, que incluso en los pacientes, por ejemplo, críticamente enfermos, que están intubados, no manifiestan clínica de una trombosis venosa profunda, por ejemplo, pero sí se presentan por toda esta combinación de factores que están asociados, ¿no? Yo, en mi contexto, pues sí veo mucha patología trombótica asociada a ateroesclerosis, y también por el centro en el que me encuentro, que es un centro de cardiología donde hay mucho infartos y arritmias, pues veo muchas trombosis derivadas de arritmias cardíacas y que producen embolismos periféricos, ¿no? Entonces, esto pues se puede asociar no nada más a un factor protrombótico propio de las enfermedades cardiovasculares, sino que también a las alteraciones del ritmo que favorecen un flujo turbulento que hace que se forme un trombo, ¿no? Entonces, en mi experiencia va más hacia ese lado, y tu experiencia es similar. Sí, aunque aquí cabe destacar esas grandes diferencias. O sea, la trombosis asociada, por ejemplo, a aterosclerosis, que se conoce como aterotrombosis, sabemos bien su fisiopatología, sabemos muy bien la formación de la placa de ateroma y cómo, cuando se rompe esta placa y se libera el núcleo, y eso genera que ahí exista un tapón plaquetario inicialmente y luego un trombo ya bien formado. Pero esa es la trombosis que generalmente vemos en los territorios arteriales. Pero a mí me gustaría también destacar la trombosis que se ve en el territorio venoso, porque ahí los factores de riesgo son diferentes. Mencionaba hace un momento que, por ejemplo, el estar hospitalizado por cualquier causa es un factor de riesgo muy importante. De hecho, la mayor número de trombosis generalmente se asocian, de enfermedad trombólica venosa, se asocia, por ejemplo, a hospitalización. Es por eso que incluso hay un Día Mundial de la Trombosis, que es el 13 de octubre, donde busca hacer conciencia de este tipo de riesgo en el que podemos estar cualquiera de nosotros, cualquier familiar, cualquier persona que se hospitaliza. Siempre tenemos que pedir que evalúen el riesgo de trombosis los médicos y que se establezcan las medidas para prevenir trombosis, porque ahí puede ser que sean personas sanas, no sedentarias, deportistas, y que a lo mejor se someten a un procedimiento quirúrgico en el cual les va muy bien, a lo mejor es una apéndice, una vesícula que hay que quitar, se quita y no hay mayor problema, y resulta que en el posquirúrgico, por no haber establecido medidas de prevención de tromboprofilaxis, pues ocurre una trombosis venosa profunda y puede llegar hasta una trombosis
embolia pulmonar, y en algún porcentaje de los casos eso puede ser hasta fatal. Entonces ahí hay que buscar mucho la prevención y la concientización en el público en general, en los médicos y en los administrativos de los hospitales, para que se establezcan programas de prevención de trombosis asociado a la hospitalización. Ahora, en este sentido, el tener un Día Mundial de la Trombosis me indica que a niveles de prevalencia o incidencia no es cosa menor. No, a pesar de hablar de predisposición o de cuestiones hereditarias, los números están altos. Platíquenos, ¿cómo estamos? ¿Hay grupos etarios en eso? Lo pregunto por lo siguiente: por ejemplo, la gestación produce incrementos de proteínas de fase aguda, principalmente de fibrinógeno. Es decir, las mujeres embarazadas tienen mayor predisposición a esta cuestión, los esteroides sexuales, de acuerdo al sexo, pueden tener edad, cuéntenmelo todo. Sí, pues hablando, tal vez tocando el primer punto que habla de la prevalencia, pues sí, yo creo que es muy destacable porque esta complicación que se engloba en el término de enfermedad tromboembólica venosa, que incluye trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, es de las causas de mortalidad prevenibles, que eso es lo más importante, prevenibles, más importantes en un paciente que está hospitalizado, ¿no? Y entonces es por eso que hemos destacado esto y que Flavio participa muy activamente en esta parte, porque si uno puede notar que hacen falta en los niveles de atención y que en todos los niveles este tipo de prevención, simplemente con hacer el cálculo de la escala de Padua o, dependiendo de los pacientes son quirúrgicos, la escala de Caprini, ¿no? Entonces, digamos que sí hay diferentes grupos y que nos pueden, grupos de mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que incluyen justamente quirúrgicos, sobre todo cirugía mayor, pacientes críticamente enfermos hospitalizados en terapia intensiva, pacientes que tienen un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, o sea, un infarto o una hemorragia cerebral, pacientes embarazadas y pacientes que se han sometido a cirugía ortopédica, que es incluso un grupo especial, no nada más un grupo quirúrgico como en general de otro tipo de cirugías, pero sí el grupo en el que muy importante en el que se concentra este tipo de problemas, pues es aquellos que tienen reemplazos articulares, sobre todo de rodilla o de cadera, o politrauma. Tienes toda la razón, ¿eh? Una de las principales causas que favorecen esto son las cuestiones ortopédicas. Una fractura, por ejemplo, puede producir un trombo, pero con la mano en la cintura. Y esto es interesante. No puedo dejarles de preguntar, la coagulación diseminada intravascular, producida por una sepsis por gram negativos, ¿no? Esa fijación del complemento, la fracción 3, la fracción 5A, y de repente vemos un paciente tormentoso, me encantó el término que usaste, esta explosión, ¿no? Donde la reacción es formar trombos. ¿Cómo lo ven en su práctica? ¿Qué tan frecuente es ver este CDI como lo conocemos los médicos? Claro, la coagulación intravascular diseminada es cuando la diagnosticamos generalmente es de forma muy tardía. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son cuando ya hay un consumo de los factores de coagulación y por lo tanto el paciente empieza a tener hemorragias y sangra por sitios de punción y sangra de vía aérea, de tubo digestivo, vaya, sangra de todos lados porque se consumen los factores de coagulación. Pero el trasfondo, la génesis, es generalmente una trombosis a nivel de la microcirculación y es un desequilibrio entre los factores procoagulantes y anticoagulantes naturales, así como de la fibrinolisis. Entonces, esta conjunción de factores lleva a que se formen trombos en los capilares, que pueden ser más hacia el territorio, capilares hacia el territorio venoso, o hacia el territorio arterial en los capilares, y eso nos lleva también a otros tipos de microangiopatías trombóticas. Al final de cuentas, esa trombosis en la microcirculación condiciona el consumo de estos factores y posteriormente ya la manifestación de las complicaciones hemorrágicas. Pero cuando diagnosticamos AID ya en una fase hemorrágica, y eso es muy tardío, ahí siempre hay que tener la alta sospecha diagnóstica, pedir la valoración por los especialistas, en este caso, por ejemplo, por nosotros los hematólogos, para nosotros ir a ver un frotis de sangre periférica e identificar rápidamente a lo mejor esquistocitos, que son fragmentos de eritrocitos, y con ese hallazgo más los datos clínicos de falla orgánica múltiple, elevación del lactato y algunos otros criterios que se pueden establecer en algunas recomendaciones internacionales como de la ISTH, se hace un cálculo de la probabilidad de que sea una CID manifiesta o no manifiesta y lograr hacer un diagnóstico temprano. Es todo
todo un reto, pero es un reto que tenemos que afrontar, porque si logramos diagnosticar CID en la etapa de trombosis microcirculatoria, es probable que le va a ir mejor al paciente. Es mucho mejor, sí, porque si ya lo vemos en la fase de consumo, pues solamente vemos la manifestación ya tardía, y ahí la mortalidad en esos casos es muy alta. No, y es bien interesante porque hay enfermedades, por ejemplo, que están cursando con esto, erliquiosis, por ejemplo. La erliquia está produciendo toda esta parte de consecuencias trombóticas. Vamos, algo tan sencillo como una colibacilosis, ¿no? Donde de repente entró en la fase de endotoxemia, y a lo mejor nos enfocamos simplemente al trastorno gastrointestinal, y con mucha facilidad se nos convirtió ya en un choque endotóxico, ¿no? En una cuestión séptica. Y vamos, y hay reportes incluso, por ejemplo, en las yeguas, cuando paren y tienen distocia al parto, precisamente cursan también con este tipo de complicaciones trombóticas. Entonces, de repente tú ves una yegua recién parida, la ves claudicando, y pensaste, va, pues fue un parto difícil y etcétera, y la literatura menciona, la complicación es trombótica, termina con un tromboembolismo pulmonar y se muere el animal, ¿no? Entonces, ¿qué relación? Lo vemos en los humanos, me parece como que por ahí va el caminito. Más ahora que con esta interacción humano-animal con respecto a los perros y áreas tropicales, ¿no? Las garrapatas, por ejemplo, que son los principales transmisores de la erliquiosis, ¿no? O la babesiosis, por ejemplo, la piroplasmosis, la anaplasmosis, que tienen que ver con, en consecuencia, deformación de trombocitos. ¿Cómo andan ustedes? Entiendo la medicina humana, pero dentro del espectro de este tipo de enfermedades que no son necesariamente humanas, pero cursan bajo el mismo cuadro clínico que acabamos de platicar. ¿Cuál ha sido la experiencia en este sentido? Hay a veces que este tipo de manifestaciones, por ejemplo, a veces pueden cursar con un puntilleo petequial, y eso a veces confundir a que si está ocurriendo hemorragia a nivel de la dermis, o si se debe realmente a una trombosis en la microcirculación. Eso podría llevar a cierto confusión en un diagnóstico diferencial. Sin embargo, creo que ahí la historia clínica es siempre fundamental. O sea, nosotros vamos a sospechar de este tipo de problemas y orientarlos de acuerdo a la historia clínica, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, saludo Pedro Mijangos Montero, muy buenas noches, bienvenido, les manda saludos desde Tehuantepec y también de Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos, qué bueno. Así no me siento deprimido, oigan, veo que la audiencia está calientita, lo cual me llena de emoción. Aprovechen este espacio que es para ustedes. Si usted nos acaba de sintonizar, donde quiera que se encuentre, estoy platicando con el doctor Flavio Grimaldo Gómez, médico adscrito del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, y con la doctora Adriana Torres, quien ha sido coordinadora del Congreso 2022 de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Hay nada más para que se dé usted cuenta qué clase de invitados tengo esta noche y que están a disposición de ustedes a través de nuestras líneas de contacto, donde ya todo mi equipo de producción ya los puse a trabajar, ya los desperté para que los puedan atender y me puedan pasar todos los mensajitos y yo pasárselos a mis ponentes. Ahora, vamos a entrarle un poco, ¿cuáles son las señales de alarma? Porque una cosa es el trombo arterial y otra cosa el trombo venoso. Claro. Platíquenos, ¿cómo me doy cuenta de, híjole, tengo que correr con el angiólogo porque probablemente se trata de un trombo? Creo que en esa parte debemos de dividirlo nuevamente en dos secciones, ¿no? Sí. Una, la que se presenta el trombo de forma aguda en arterias que no están preparadas para estar obstruidas. Esto significa pacientes que previamente no tuvieron enfermedades arteriales periféricas y que por algún motivo, ya sea por un síndrome protrombótico o por una arritmia, reciben una oclusión de ese sistema arterial, y ante la falta de preparación de las arterias, el riesgo de que la extremidad llegue a una amputación es mayor, ¿no? Ya que es como la circulación que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Si nosotros ya sabemos que siempre va a haber tráfico en una calle, entonces empezamos a buscar vías laterales que van a tratar de salvar esa situación y ahorrarnos tiempo para llegar siempre a nuestro último fin, ¿no? Que va a ser la circulación más distal. En esos casos específicos son las arterias que ya han tenido algo de aterosclerosis y que, o inflamación crónica, y ya han sido preparadas, digamos que prendieron su Waze para que se fueran hacia otras vías laterales y entonces pudieran llegar hacia un fin, hacia la parte más distal de las extremidades. En esos casos, cuando
cuando se obstruye la circulación principal, las vías colaterales tratan de compensar, aunque son insuficientes regularmente, pero el riesgo de que la extremidad llegue a una amputación, pues es menor, ¿no? Entonces, ahí es donde se clasifica esto. ¿Cómo podemos saber qué paciente puede ya estar predispuesto a tener estas vías de salvamento? Son aquellos que han tenido historia de claudicación intermitente. Okay. Y esto es que han tenido limitación, hay diferentes manifestaciones de la claudicación intermitente. Estas incluyen ya sea una limitación en la velocidad de la marcha, otros incluyen una marcha que empieza con cierta velocidad pero que después se limita por un dolor que clásicamente se encuentra en las pantorrillas y que requiere de un reposo de aproximadamente 10 minutos para reiniciar la marcha, que esa es como la claudicación clásica. Y hay otras claudicaciones que son atípicas, que ocurren en pacientes diabéticos que tienen, por ejemplo, una frialdad dolorosa de la extremidad al estar caminando, que no es como lo más típico, ¿no? Entonces, esos tres son los grupos de pacientes en los que los síntomas son más insidiosos, más lentos y que tienen, digamos que, cierto salvamento a través de las vías colaterales. Y los otros, pues, suelen ser pacientes jóvenes que no tienen tanta patología crónica y que, pues, no tienen ninguna, digamos, vía de salvamento más que la vía principal. Correcto, y sobre todo que vemos también cierta normalización del cuadro, ¿no? Híjole, a mí siempre me duelen mis piernas, pero llego a casa y me pongo mis pantuflas y se me quita, o levanto mis piernas para descansarlas. Y eso puede ser una señal de algún problema en la cuestión venosa, Flavio. Así es. En el territorio venoso, las principales manifestaciones en la trombosis venosa profunda, pues va a ser el aumento de volumen, el enrojecimiento y el dolor. Y hay que diferenciarlo, por ejemplo, de la tromboembolia pulmonar, en donde el trombo pudo haber sido originado inicialmente en las extremidades inferiores y se libera y forma un émbolo que obstruye la circulación pulmonar, y entonces la manifestación va a ser una frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, va a haber dolor el torácico, puede haber también aumento de la frecuencia respiratoria y sensación de falta de aire, ¿no? Entonces serían las manifestaciones de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, en general, las señales de alarma, si hay dolor, hay claudicación, dolor en el tórax, esta sensación de picazón o de esta situación que me dicen, es la circulación y ahí uno se empieza a rascar, pues pregúntele a su médico y particularmente a un angiólogo para que haga todo. Ahora hay mucha tecnología disponible, el Doppler, índices de medición, las escalas que nos platicaba Adriana, como para poder llegar a un diagnóstico completo. Tengo aquí 5 grupos que me gustaría que me platiquen ahora que me tengo que ir a un corte, ya me está avisando producción de esto: las trombofilias congénitas prevalentes, las trombofilias adquiridas prevalentes. En mis notas también tengo la hiperhomocisteinemia, que es importante y no podemos dejar de lado, la desfibrinogenemia, obviamente también es una situación, y por supuesto la elevación del factor de coagulación, el número 8, porque ya platicábamos de un descenso como el von Willebrand, pero ahora vemos la otra parte, ¿no? Y sobre todo que vemos que una predisposición a estos pacientes cardiópatas que fueron sometidos a cirugía. Así es que permítame, es hora de recargar el café, yo voy y vengo, no me tardo nada, vamos a un brevísimo corte y regreso para seguir platicando el día de hoy en este capítulo número 4 de SmackBTV, trombofilias en la cirugía vascular. Así es que no se vaya, yo voy, no me tardo. ¿Estás listo para unirte a nosotros? Un proyecto de educación continua para una vida mejor. ¿Estudio lo que me gusta? Cuando escoges en qué especializarte pensando en el trabajo o dinero, cometes un error enorme. Cuando te levantas por la mañana y vas a hacer algo que te hace feliz y piensas, esta es mi pasión, no lo cambiarías por todo el oro del mundo. Acércate a nosotros. SMACVE es un acrónimo de Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. En la SMACVE trabajamos difundiendo nuestra especialidad. Uno de nuestros objetivos es llegar a ustedes para que conozcan nuestros programas de residencia y los profesores titulares. La angiología como opción de vida. La formación de un angiólogo cirujano vascular y endovascular inicia en la carrera de médico cirujano, 6 años aproximadamente.
seguida de 3 o 4 años de formación en cirugía general y finalmente 3 años de angiología, cirugía vascular y endovascular. El médico, después de prácticamente vivir en hospitales durante esos años, solicitará al término de su especialización y su certificación de su capacidad profesional al Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Nuestros médicos tienen la preparación académica reconocida entre las mejores del mundo. Los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares que reúnen estas cualidades podrán ingresar como miembro de la SMACBE. De forma periódica seguirán siendo examinados por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, así como cumplir ciertos requisitos en investigación para poder continuar perteneciendo a la mencionada asociación. Actualmente existen 670 socios afiliados al SMACBE, de los cuales el 18% son mujeres, lo que nos hace una especialidad incluyente en comparación de las especialidades tradicionales consideradas de hombres. ¿Eres estudiante de medicina? La SMACBE te invita a unirte. Visita www.estudiantes.smacbe.org.mx y obtendrás información valiosa que definirá tu futuro. La SMACBE, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administración SMACBE 2022. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en SMACBE TV. Estoy platicando con la doctora Adriana Torres y el doctor Flavio Grimaldo Gómez sobre este tema tan maravilloso que yo la estoy pasando de lujo, estoy aprendiendo muchísimo sobre esto de trombofilias en la cirugía vascular. Y recuerde que usted, amigo o amiga mía, aunque no sea médico, fíjese nada más qué maravilla, usted puede tener acceso a información adicional de los temas que tratamos aquí en SMACBE TV. Para ello, el sitio www.enfermedadesvasculares.com, usted puede encontrar información para sus ratos libres, tener lectura, profundizar un poco más en estos temas que además están construidos en un lenguaje muy amigable para aquellos amigos y amigas de la audiencia que no sean médicos. Pero además, fíjese, esto por cortesía de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, hay un directorio de especialistas que están ubicados en el estado de la República donde usted se encuentra. Entonces busque a su angiólogo. Una iniciativa más de SMACBE TV para usted, que nos hace el favor de acompañarnos en cada emisión de este maravilloso programa. Así es que recuerde, www.enfermedadesvasculares.com. Ahí hay información sobre cada uno de los temas que tenemos preparados para ustedes y sobre todo, pues también estos programas quedan grabados. Así es que si usted no tuvo la oportunidad de ver esta transmisión en vivo, pues lo puede hacer a través de la página electrónica de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Muy bien, mis queridos doctores. Vamos a continuar con este interrogatorio maravilloso, esta plática de café entre amigos. Mire, qué bonita escenografía me puso el equipo de producción hoy. Mire, hasta guapo me veo, creo yo. No es cierto. Pero bueno, empecemos. Trombofilias congénitas prevalentes. ¿Qué opinión te merece, mi querido Flavio? Sí. Bueno, aquí lo que hay que hablar es de que
En la población en general, las trombofilias hereditarias son extremadamente raras. Eso hay que dejarlo muy en claro. O sea, no es lo que vamos a ver en el consultorio frecuentemente. Son raras. O sea, ahora, si estudiamos una población ya específica que ha sufrido trombosis, ahí puede aumentar un poco la frecuencia de estas enfermedades. Sin embargo, creo yo que aquí sigue siendo válido la parte de la historia clínica, la exploración física y el apoyo de los estudios de laboratorio y gabinete iniciales, ¿no? En base a ese contexto, nosotros tenemos que tratar de interpretar aquellos pacientes que puedan tener una historia familiar, por ejemplo, de trombosis, y entonces en eso sí podríamos pensar en que puedan tener una trombofilia hereditaria, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, antitrombina 3, pero es con una historia clínica meticulosa que nos permite identificar si la mamá, si el papá, si el abuelo, si primos han tenido trombosis, ¿no? Y esa historia familiar nos orientará. Ahora, hay otras trombofilias que son adquiridas y en ese sentido son las más frecuentes. O sea, cuando un paciente tiene una trombosis y que se manifiesta a veces de repetición, por definición, pues ya tiene una trombofilia clínica. Ahora hay que buscar cuál es la traducción del laboratorio en ese paciente. Y para eso, nuevamente, la historia clínica nos permitirá orientar. Por ejemplo, si tiene antecedentes de pérdidas gestacionales recurrentes, si a eso le sumamos que tiene historia familiar de enfermedades autoinmunes, pues nos hace sospechar, por ejemplo, en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y ese es otro tipo de trombofilia adquirida, ¿no? Tenemos que sospechar también en alguna trombofilia adquirida, por ejemplo, si es un paciente ya de edad avanzada, mayores de 65, 70 años, esos pacientes pueden desarrollar algún tipo de cáncer y la primera manifestación puede ser a veces una trombosis. Entonces tenemos que, de acuerdo a estas características clínicas, ir segmentando a nuestra población y estudiándola de acuerdo a estas variables, ¿no? Para no tener que pensar en que a todos los pacientes que sufren trombosis, a todos hay que hacerles un perfil de trombofilia, pues no, hay que seleccionar adecuadamente porque además son pruebas muy costosas, ¿no? Sí, seguro. No, y sobre todo, pues no podemos mandarle todo el perfil que quisiéramos si no tenemos una orientación, un cauce, es decir, una metodología diagnóstica donde la piedra angular, la anamnesis, ¿no? Es decir, la parte del interrogatorio con el médico. Tengo tres, la hiperhomocisteinemia. Bueno, la hiperhomocisteinemia sabemos que es una, se puede deber a una mutación en la tetrahidrofolato reductasa, que es relativamente frecuente en la población mexicana. Sin embargo, no todos los que tienen mutación en la tetrahidrofolato reductasa van a tener hiperhomocisteinemia. Entonces, nuevamente aquí es correlacionar la parte genética con la parte de manifestación clínica y ver si tiene traducción o no. Es decir, si yo estudio un paciente con esta mutación y le está positiva, lo siguiente que tengo que ver es si tiene una traducción fisiológica y si está elevada la homocisteína. Si la homocisteína está elevada, entonces sí me puede dar un riesgo de aumento de aterosclerosis. Lo platicábamos hace un ratito que la aterosclerosis puede llevar a aterotrombosis. Entonces los pacientes con hiperhomocisteinemia generalmente tienen una aterosclerosis acelerada. Y esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que hemos atendido en el Instituto de Cardiología. Recuerdo bien el caso de un paciente que sufrió enfermedad renal, precisamente porque tuvo aterosclerosis de las arterias renales y le hicieron un trasplante. Y cuando le hicieron el trasplante no tenían lugar donde poder poner el injerto, anastomosar los vasos, porque también tenía aterosclerosis. Entonces, al enviarlo a hematología, lo estudiamos y resulta que sí tenía una mutación y además tenía hiperhomocisteinemia. Y eso explicaba esa aterosclerosis acelerada. Perfecto. La desfibrinogenemia. Bueno, el fibrinógeno es importante como factor procoagulante. El fibrinógeno es el que se va a convertir en esa malla insoluble de fibrina por acción de la trombina. Y cuando hay alteraciones del fibrinógeno, que es lo que traduce el nombre de disfibrinogenemia, estas pueden ser hipofuncionantes, es decir, que la tendencia va a ser más a complicaciones hemorrágicas porque se va a hacer un coágulo que no va a ser fuerte, ¿no? Pero cuando puede haber disfibrinogenemias que al contrario formen coágulos muy fuertes y que no sean capaces de ser disueltos por el sistema fibrinolítico.
Entonces ahí también tenemos que considerar esas posibilidades. Pero esto es nuevamente una situación rara. Sí, es rara. Sí. Sí, correcto. Y ahora háblame de la elevación del factor 8. Y así termino tu examen para pasar con la doctora Adriana. Muy bien, pues ya lo mencionábamos hace un momento. El factor 8, al igual que el fibrinógeno, son reactantes de fase aguda, se asocia a inflamación y por lo tanto cuando están elevados dan un estado protrombótico. Y ese estado protrombótico puede llevar a la formación de un trombo y quienes van a estar en riesgo, por ejemplo, quienes tengan un proceso inflamatorio muy importante. Lo mencionamos hace un momento, pacientes, por ejemplo, con COVID o con cualquier otro proceso inflamatorio crónico, como pueden ser enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus. Todas estas enfermedades pueden llevar a un estado de inflamación que aumenta los niveles de fibrinógeno y de factor 8 y van a aumentar el riesgo de trombosis. Fíjate que vienen a mi mente dos padecimientos. Uno es la hipocalcemia, que tiene que ver con la cascada de coagulación precisamente, y otro que un padecimiento que se ha encontrado más bien en cuestión de los espermatozoides, que es la fucosidosis. Una deficiencia de esta enzima también, 5-alfa fucosidasa, que tiene mucha relación con la que tú ya nos platicabas. ¿Cómo lo has visto tú, sobre todo en pacientes ya un poquito avanzados de edad, donde la producción endocrina y espermática está a la baja? Bueno, el calcio sabemos muy bien que participa de forma importante en la coagulación. Es indispensable que existan niveles normales de calcio para que la cascada de coagulación funcione normalmente. Cuando el calcio está hacia la baja, cuando hay hipocalcemia, eso puede llevar a que los factores de coagulación no funcionen adecuadamente y puede llevar a complicaciones hemorrágicas, ¿no? Principalmente. Claro, perfecto. Ahora sí, mi queridísima doctora Adriana, porque ya veo que las manitas te tiemblan. Entremos a los pacientes cardiópatas y toda esta cirugía vascular que ya hablábamos antes del corte, que puede ser una de las causas predisponentes a trombos. Claro. De hecho, justamente eso es muy importante que lo estemos destacando, porque las enfermedades arteriales o cardiovasculares per se también tienen una alteración en este equilibrio de los factores de coagulación, y entonces eso también puede favorecer, además de los factores mecánicos o del ritmo o de la oclusión aterosclerótica que baja el flujo a través de las arterias, pues también ese mismo factor propio de la enfermedad vascular periférica pues hace que haya una mayor predisposición a tener trombos. Ahora, en ese aspecto, pues también si nosotros queremos ver qué cirugías son aquellas que también pueden tener más trombos. Nada más, esto primer punto fue de la parte arterial, pero también podemos verlo en la parte venosa, en la parte de la enfermedad tromboembólica venosa. Y de acuerdo a la escala de Caprini, pues existen ciertas cirugías que incrementan más el riesgo de tener una enfermedad tromboembólica venosa, como son cirugía cardíaca, cirugía torácica, cirugías prolongadas, cirugía oncológica, que son cirugía, básicamente cirugía mayor, y bueno, como ya dijimos, las cirugías articulares son aquellos pacientes que tienen politrauma. También se consideran este tipo de cirugías algunas como las cirugías vasculares, que son como reconstrucciones complejas tipo una reconstrucción toracoabdominal, que esas pues también son cirugías prolongadas, que igualmente involucran pinzamientos, alteraciones del flujo en pacientes que no tienen arterias normales y en el cual pues también puede haber esta predisposición, ¿no? En la parte endovascular pues ahí tenemos cierta ventaja, porque ante la presencia de dispositivos que son de liberación más rápida y que no condicionan forzosamente un pinzamiento o una o detener la circulación, que necesiten detener esta circulación, pues podemos tener ciertas ventajas. Claro que siempre se deben de sobreponer con los factores protrombóticos que tiene cada paciente, sobre todo los vasculares periféricos. Oye, y en el terreno de las cardiomiopatías dilatadas, por ejemplo, claro, o estas turbulencias por soplos. Sí. No. Sí, de hecho, en estos pacientes que tienen, por ejemplo, cortocircuitos arteriovenosos, ahí pueden existir fenómenos paradójicos en el que una trombosis venosa se vuelva arterial, ¿no? Correcto. Entonces, en un momento una trombosis venosa que se convierte en un embolismo pulmonar y entonces después terminan los trombos en una parte arterial, pues esa es una, son extremadamente raros, pero sí pudiera ocurrir que se cambien
un trombo de origen arterial a uno venoso, de uno venoso a uno arterial, en caso de que haya cortocircuitos. Los cortocircuitos pues, pueden ser a nivel cardíaco, como pueden ser resultado de una cardiopatía isquémica, un infarto que produzca eso, o pueden ser también congénitos, como una comunicación interventricular o intraauricular que sea de suficiente tamaño y repercusión que permita que ocurran pues, estas situaciones, ¿no? Aunque también puede haber comunicaciones traumáticas que pueden ocurrir cuando se hace alguna punción arterial para hacer algún estudio diagnóstico, un cateterismo, también pueden ocurrir este tipo de alteraciones de comunicaciones de los dos circuitos que están pues, supuestamente hechos ya para ser independientes, ¿no? Ahora, en este sentido no puedo dejar de plantearte una congestión del lado derecho del corazón, donde toda esa sangre se va acumulando y vemos, es un factor importantísimo también. Sí, sobre todo la falla cardíaca derecha pues es un factor predisponente para presentar cierta trombosis en los miembros inferiores, ¿no? Y además la manifestación clínica es mucho más exuberante porque nosotros no lo vemos como una enfermedad venosa, digamos que crónica de muchos años, que pues si vemos cierta pigmentación en las extremidades o podemos ver cierta simetría, ¿no? En realidad cuando es una falla cardíaca suele ser un problema simétrico que tiene una pigmentación muy importante y que además puede asociarse a úlceras o varicorragia, ¿no? No nada más a una parte trombótica sino también a una parte hemorrágica, precisamente por toda esta hipertensión que existe en el sistema venoso, en el retorno venoso y que condiciona pues una estasis importante en las extremidades inferiores. Sí, por supuesto, no puedo dejar de mencionarles a aquellas personas que tienen un nivel atlético importante, donde el corazón va a tener una hipertrofia natural por el régimen de ejercicio. Ese es un primer elemento. El segundo, el que llaman el mal de alturas, ¿no? Aquellas personas que hacen montañismo o que están a un nivel, más bien alturas sobre el nivel del mar muy excedidas y que una consecuencia en este intento del organismo de mantener hemostasis, ¿no? Bueno, el equilibrio de hemostasia y de homeostasis, de repente se pierde por la diferencia de presiones. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Has tenido experiencia en esto? Es poca. Lo que me ha tocado ver con pacientes que son muy atléticos es un síndrome que se llama síndrome de atrapamiento popliteo y que básicamente ocurre en pacientes que son fisicoculturistas y lo que pasa es que la arteria poplitea sufre un trauma continuo derivado de una inserción anormal de un músculo, que es básicamente el músculo de los gemelos, el gastrocnemio, y ese produce una, digamos que una compresión extrínseca por fuera y que favorece un crecimiento, una hiperplasia de la íntima en estos pacientes y puede terminar en una trombosis arterial. Entonces eso es más que nada mi experiencia en este tipo de pacientes jóvenes, atléticos, en los que pudiera pasar eso, o también en aquellos que son ciclistas, que el ejercicio de piernas, ¿no? Exacto, digamos, que tienen cierto trauma en la arteria femoral y que también puede favorecer un fenómeno trombótico en pacientes que paradójicamente uno pensaría que no tendría ningún factor de riesgo. Fíjate que fíjense que uno de los miedos que nos platican mucho nuestros amigos de la audiencia son aquellos viajes largos en avión, ¿no? Que las posiciones o las posturas pueden favorecer la presentación de trombos. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Andamos en una prevalencia alta en este sentido o es más mito que realidad? No, es una realidad, está bien estudiado y documentado que se suman nuevamente varios factores. O sea, el viaje prolongado en avión generalmente implica una posición incómoda, pero además implica estados de deshidratación, a veces que se suma con un poquito con la copa de que nos sirven ahí en el avión, entonces el estrés, la deshidratación y la posición incómoda se van sumando y favorecen la formación de trombos, ¿no? Pero generalmente esto lo vemos en viajes ya prolongados, transatlánticos, exactamente. A veces es más frecuente ver viajes a lo mejor no en avión, que sean en coches, pero en una posición también muy incómoda y también eso puede ser un detonante para que ocurra un evento trombótico. Y que lo digas, Flavio, los asientos de los aviones, híjole, son mortales y querer dormir ahí. Y esto, bueno, se puede prevenir muy fácilmente. O sea, el salicílico. No, ahí la prevención más va encaminada a estarse hidratando, tomar agua, a pararse, a hacer pequeños ejercicios rutinarios ahí de higiene de piernas
y todo eso va a disminuir el riesgo de trombosis. Sí, me refiero al acetil salicílico, porque ahí tómese usted su pastillita de acetil salicílico antes de viajar y eso le minimiza el riesgo, ¿no? Ese es un tema bastante controvertido, porque sabemos que la aspirina por mucho tiempo se ha recomendado en ciertas situaciones como a prevención primaria, pero actualmente los últimos estudios han demostrado que a veces puede causar también ciertos riesgos de hemorragia, sobre todo gastrointestinal, gastritis, y entonces no se recomienda ahora su uso generalizado y menos automedicado. Digo, aquí vale la pena destacar que si es prescrito por un médico, pues adelante, pero bajo vigilancia y supervisión. Precisamente por eso la pregunta, porque es muy diseminado entre el público el uso de aspirina para esto, sin considerar todo este tipo de fenómenos. Como libre venta, pues cualquiera trae el sobrecito de aspirinas en el saco. Ya ve, si viaja usted en avión, agua, pida agua. Y ahora peor, porque ahora hasta el agua le venden. Ahora ya, antes por lo menos se la regalaban y le regalaban cacahuates. Ahora ya ni eso, tiene usted que comprarlo todo. Pero bueno, ahí está la recomendación de nuestros expertos. Ahora, dentro de los pacientes posquirúrgicos, ¿cuáles han sido los que tú, en tu experiencia, Adriana, has visto como grupo de mayor riesgo a presentar esto? Sí, pues pacientes que tienen cirugía mayor y cirugía prolongada, ¿no? Entonces, esto pues nosotros lo podemos, de hecho en la escala de Caprini, podemos definir qué pacientes tienen qué riesgo y se clasifican en tres grupos, que son pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces, algunos pacientes, aunque sea una colecistectomía nada más, pueden entrar en el grupo de alto riesgo por los otros factores que tengan, ¿no? Entonces, no es necesariamente el tipo de cirugía el único factor que define en qué grupo va a caer cada paciente. Lo que sí es que una vez que tenemos definido esto, que se puede calcular muy fácilmente, tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes que entran en el factor intermedio, en el grupo intermedio de riesgo y de alto riesgo, la tromboprofilaxis que deben de recibir para evitar esta enfermedad tromboembólica venosa, pues es farmacológica, ¿no? Y en el otro grupo, pues sí podemos, que es el de bajo riesgo, podemos utilizar algunas otras medidas como caminata o deambulación temprana, cierta compresión elástica, compresión neumática intermitente, ¿no? Y también tomar en cuenta que estos pacientes son dinámicos, ¿no? O sea, no porque ya inicialmente tuvieron un Caprini de bajo riesgo, no significa que si en el postoperatorio tienen una inflamación grave o tienen, por ejemplo, no se puede levantar por dolor y entonces ya tienen postración, en fin, esto ya modifica el Caprini y puede hacer que nuestro paciente de un bajo riesgo se convierta en un riesgo intermedio y ahora necesite de una tromboprofilaxis farmacológica. Entonces, esto es algo dinámico que sí se tiene que evaluar y no sé si tú estás de acuerdo, de forma constante, para evitar sobre todo esta complicación de mortalidad prevenible que dijimos. Sí, claro. Pues sí necesita de un equipo multidisciplinario para llegar a un buen. También cirugías que hubo sangrado, se formaron adherencias y que quizá después pueden tener un impacto en una aparición de trombos, Flavio. Sí, yo iría un poquito más allá incluso en esto de la qué cirugía es la de más alto riesgo. La cirugía de más alto riesgo es la que no se evalúa. O sea, quiere decir que hay que evaluarlas todas. O sea, realmente el objetivo es hacer la evaluación inicial a todos los pacientes que van a entrar a cirugía, independientemente del tipo de cirugía, con escalas validadas como Caprini, en el caso de que sean pacientes no quirúrgicos, la escala de Padua. Y ahí ya, como dice la doctora Adriana, viene una serie de puntuación de factores de riesgo que tienen más puntos y otros que tienen tal vez no tantos puntos. Y si nos fijamos en esa escala de evaluación, hay antecedentes muy importantes. Por ejemplo, la historia familiar o personal de una trombosis previa ya lo pone a uno en un riesgo muy alto. Una cirugía de más de 2 horas lo pone en un riesgo más alto. Si es una cirugía ortopédica mayor, ya se va a la puntuación más alta, incluso de que tener una trombofilia hereditaria. Entonces, es decir, una cirugía ortopédica mayor tiene más riesgo, más puntos de Caprini por ese factor, que el tener una deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina que habíamos mencionado. Entonces, si vemos esta interacción y este peso que se le da a cada uno de los factores de riesgo y una vez que tenemos la suma total, hacer el cálculo de quiénes van a requerir tromboprofilaxis farmacológica o quiénes van a requerir tromboprofilaxis mecánica, que también es válido, o también una vez hecho esta evaluación,
hacer todo un plan, como decía la doctora Adriana Torres, que hay que buscar que esto sea dinámico y no quedarnos solamente con esa evaluación, sino durante acompañar al paciente durante la hospitalización y reevaluar periódicamente esa puntuación de riesgo y hacer los cambios correspondientes. O sea, la medicina no es una medicina estática, es una medicina que es dinámica. Es dinámica, ¿no? Y no hay reglas generales para todo eso. Esa dinámica hace que vayas moviendo la metodología. Saludo con mucho gusto a Giraldo Solano del Risco, gracias. Y Jesús Antonio Loya Silva. Nos dice algo que ya la doctora Adriana comentaba en la primera parte del programa. No hay que olvidar la triada de Virchow. Platíquenos al respecto, profundícenme un poquito más en esa maravillosa, bueno, los médicos decimos maravillosa triada por el contexto técnico, ¿no? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, pues la triada de Virchow la conocemos como este estado de hipercoagulabilidad más éstasis venosa, más disfunción endotelial. Entonces, al tener esta combinación de factores que pueden darse por muchas otras causas, nos va a llevar a una predisposición a que se formen trombos, ¿no? Tanto aplica para el territorio venoso, pero también aplica para territorio arterial, ¿no? Entonces, este tipo de interacción con los procesos fisiológicos y patológicos nos ayuda a entender un poco cómo se forma el trombo y cómo además ese trombo puede causar incluso más daño, porque de hecho esta triada nos ayuda también a pensar cómo esos trombos que a veces se forman en las extremidades pueden irse a otro territorio lejano, como puede ser una tromboembolia pulmonar. Sí, por supuesto. Así es que mi querido Jesús Antonio, atendido con muchísimo gusto con respecto a tu comentario. Ahí está ya la explicación de nuestros expertos, aneurismas, porque de alguna manera tiene que ver con un daño endotelial de los vasos. ¿Esto se podría complicar con un trombo? De hecho, los aneurismas suelen acompañarse de un trombo, ¿no? Porque per se, pues el aneurisma es una dilatación de un tubo, ¿no? Entonces este tubo tiene un cambio en su conformación y esto hace que el flujo, en lugar de que sea un flujo laminar, es decir, un flujo que va recto, ¿no? Se vuelve turbulento y eso pues favorece ciertas agregaciones de factores, plaquetas, en fin, fibrina, que hace que se forme un trombo mural. Ahora, la naturaleza de este trombo mural no es como los trombos que están en una aterosclerosis que se tiene un fenómeno trombótico en las extremidades, por ejemplo, ¿no? Este suele ser, digamos que, más estable, pero sí puede llegar a la oclusión de la arteria en algunos casos, ¿no? La oclusión de la aorta en algunos casos. Pero el comportamiento, digamos que, es distinto porque la fisiopatología no la comparte con la enfermedad arterial periférica ni con los fenómenos trombóticos embólicos o aterotrombóticos. Parasitosis. Ese es un tema que también me llama mucho la atención porque pues la larva migrans, ¿no? El Ascaris lumbricoides, algunos parásitos animales como la toxocariasis llegan a producir trombos. Los Strongylus, por ejemplo, en cuestiones de los caballos, yardias, gusano del corazón, Dirofilaria imitis, gusano del corazón en animales, están asociados con trombos. ¿Cómo lo ven? Como lo platicamos, no solamente procesos parasitarios, procesos bacterianos, y de hongos y virales, como dejó demostrado el SARS-CoV-2. Sí, claro. Todo esto que se presente una reacción inflamatoria va a llevar a un estado protrombótico y este puede llevar a la presentación de un evento trombótico, ¿no? Estamos acostumbrados cuando vamos a ser sometidos a un proceso o un acto quirúrgico, la medición de los tiempos de coagulación. Y tiene que ver precisamente con protrombina, con trombina y esto. ¿Esta es una prueba ya cuando hay trombofilia, sospecha de trombofilia? ¿Te ayuda en algo o prefieres las otras escalas de medición que ya me platicaban? Pues en este caso, o sea, las evaluaciones preoperatorias se hacen dependiendo de los factores de riesgo del paciente, ¿no? O sea, en general, para los pacientes jóvenes que no tienen factor de riesgo conocido y que se van a someter a una cirugía que no es de alto riesgo, no se hace una evaluación muy extensa, ¿no?
en algunos casos en los que ya, pues ya sobrepasan cierta edad y en fin, sí necesitan hacerse otros estudios que incluyan los tiempos de coagulación, tal vez radiografía de tórax, electrocardiograma y en fin, se va personalizando dependiendo de los factores de riesgo que tengan. Estos tiempos de coagulación, el objetivo no es per se buscar una coagulopatía o una trombofilia, sino más bien es evaluar si existe algún riesgo que se pueda tener al momento de, por ejemplo, realizar una maniobra invasiva como una punción lumbar para la administración de la anestesia o una intubación, ¿no?, que también pudiera tener cierto sangrado, o pues el propio acto quirúrgico que pudiéramos tener cierta predisposición a un sangrado. Amniocentesis, la cistocentesis, todas estas punciones pueden generar esta complicación. Yo quisiera también comentar, probablemente es más una práctica que se ha perdido la esencia, el pedir los tiempos preoperatorios. La evaluación preoperatoria debe incluir y debe darle más peso nuevamente a la anamnesis, a la historia clínica, al interrogatorio preciso de los medicamentos que está tomando el paciente, a medicamentos no solamente prescritos, sino también aquellos de naturistas y algunos otros que interactúan con, por ejemplo, plaquetas y con coagulación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener un paciente con tiempos de coagulación normales y eso da una falsa seguridad que el paciente no va a sangrar, ¿no? Pero resulta que el paciente no se le preguntó y estaba tomando aspirina. Y no se va a haber manifestado ese consumo de aspirina en los tiempos de coagulación ni en ninguna prueba de rutina que se solicite. Entonces, el paciente va a entrar a una cirugía donde sí va a estar en riesgo de hemorragia por el medicamento que toma con tiempos de coagulación normales. Y lo que teníamos que haber hecho era interrogar qué medicamentos estaba tomando el paciente. Es fundamental. Otro ejemplo que quiero destacar. Puede ser que un paciente tenga un TTPA prolongado, un tiempo de tromboplastina parcial activado, prolongado, y entonces dice, no lo voy a operar porque tengo mayor riesgo de hemorragia. Pero si ese paciente lo que tiene es un anticoagulante lúpico que prolonga ese TTPA, el paciente no está en riesgo de hemorragia, está en riesgo de trombosis. Y entonces, nuevamente, ese tiempo preoperatorio que se solicitó me mete ruido a no realizar un procedimiento que a lo mejor es necesario por el falso o por la percepción errónea de que el paciente va a sangrar. Entonces, nuevamente, o sea, no se trata de pedir estudios de laboratorio por cumplir un requisito administrativo, sino se trata de evaluar bien al paciente, la historia clínica y solicitar los estudios que corresponden para estar seguros de que va a entrar en las mejores condiciones a quirófano, ¿no? Sí, es igual que la intoxicación por estrógenos, por ejemplo. Sobre todo en las mujeres, ¿no? Se están tomando secuenciales, anticonceptivos secuenciales, vienen con hiperestrogenismo, o tienen un desbalance ovárico tipo 2 o poliquistosis folicular ovárica y a lo mejor no te lo comentaron a la hora del examen clínico. Y esos estrógenos te predisponen evidentemente a esto. Y ahora están apareciendo sobre todo aquellas orientaciones alimenticias vegetarianas con el brócoli y la coliflor, que incrementan la cantidad de xenoestrógenos que tienen que ver con esto de la formación de trombos, ¿no? Y a veces, pues, platicaste con el paciente, no te lo dijeron, y lo sometes a cirugía y sorpresa, ¿no? Ahí está la situación. Gildardo les pregunta, porque ya casi nos vamos, qué maravilla de programa el día de hoy. Gildardo Solano, profilaxis de la enfermedad durante el embarazo. ¿Cuál es su recomendación? Bueno, es muy importante eso porque también existe esa creencia que de que las no hay algunos tratamientos que se pueden administrar en embarazadas, ¿no? Entonces, de repente eso se vuelve como un conflicto y entonces, no, estás embarazada, no puedes tomar nada o inyectarte nada. Y sí se ha visto que se pueden utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas en este grupo etario. Además, existen otras maniobras que se deben de favorecer porque, sobre todo en los últimos trimestres, pues la compresión de la cava por el producto, pues sí favorece una estasis importante, que sí, además de los factores, bueno, del estado protrombótico que representa el embarazo y la lactancia, y el puerperio, estos se deben de manejar no nada más en algunos casos con medicamentos, sino también con medidas mecánicas como dormir
¿no? Evitar dormir comprimiendo la cava, entonces se recomienda dormir mejor hacia el lado derecho, ¿no? Perdón, hacia el lado izquierdo, y también se recomienda pues la utilización de compresión elástica, que eso es muy importante, porque esa medida mecánica pues favorece que disminuya la estasis más una movilización frecuente, ¿no? Y pues esa combinación de factores es importante en este grupo, ¿no? No hay como una contraindicación específica, e incluso también pues se puede utilizar aspirina, ¿no? Entonces, en este sentido, la multidisciplina, la interdisciplina juega un papel preponderante, el ginecólogo, el anqueólogo, el cardiólogo, ¿no? Para estar en conjunto de ver qué recomendaciones le dan a esta dama. Me queda un minuto para irme y no quiero irme sin dejar este término de retrombosis. ¿Qué opinión te merece, Flavio? Y conclusión final, ¿alguna recomendación? Se nos acabó el programa, de veras que cuando está lindo, híjole, podría yo quedarme aquí yo no sé cuántas horas platicando, pero termino con eso, no sin antes agradecerte tu presencia y que nos hayas aceptado. Ha sido un recorrido maravilloso de este tema. Muchas gracias. Sí, cuando los factores de riesgo persisten, eso va a llevar a que el paciente pueda desarrollar un nuevo evento trombótico. Ahora, también hay que considerar que la interacción que nosotros vamos a tener en el proceso, es decir, la intervención en la historia natural de la enfermedad, puede permitir prevenir esto. De hecho, es uno de los objetivos, ¿no? El evitar que el paciente vaya a volver a presentar un evento trombótico o incluso una tromboembolia, por ejemplo, es la piedra angular del tratamiento anticoagulante. El determinar bien los tiempos de cuánto es candidato el paciente, si va a ser candidato solamente a 3 meses de anticoagulación o requiere 6 meses o requiere tiempo indefinido de anticoagulación, eso va a ayudar a evitar la retrombosis, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy cierto que vamos a poder compartir este escenario en muchos más. Muchas gracias al doctor Flavio Grimaldo Gómez. Adriana Torres, un placer saludarte, agradecer tu presencia. Comentarios finales, conclusiones, recomendaciones a nuestra audiencia. Pues creo que es muy importante que ahora que ya saben cuáles son los síntomas que pudieran tener, busquen atención temprana, porque la resolución del trombo también depende de un tiempo, ¿no? Entonces, el trombo tiene cierta respuesta dependiendo de lo que tardemos en llegar. Mientras más temprano lleguemos, la respuesta, por supuesto, es más favorable y el daño o las cicatrices que quedan en el interior de la circulación, pues es menor. E incluso se pudiera recuperar el estado normal de esa circulación. Es por ello, pues, que es importante esa parte, difundir, ¿no? Y difundir e identificar e integrar en nuestra práctica clínica la medición de este tipo de escalas para poder prevenir complicaciones mayores en nuestros pacientes. Perfectamente, pues, la doctora Adriana Torres, coordinadora del Congreso 2022 de la Sociedad Mexicana de Angiología. Una maravilla de congreso, ¿verdad? Ya, finalmente. Ya será así, los esperamos. Eso, ahí está la cabeza. La coordinadora de este maravilloso congreso. Pues ya nos vamos, oiga, muchísimas gracias a todos, a todas las que participaron con nosotros. Vanessa Rubio, muchísimas gracias, felicidades, excelente programa, me siguen llegando comentarios, muchas gracias a todos, en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, pues por haber hecho posible la transmisión de este programa, por supuesto, la confianza y el apoyo de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, pero sobre todo a usted, que se tome la molestia de acompañarnos en cada emisión. Yo los espero ya al capítulo número 5 de SmackBTV, pues para platicar de temas bonitos, interesantes, donde el único objetivo es informarlo. Recuerde, si usted requiere información adicional, www.enfermedadesvasculares.com y busque a su angiólogo. El más cercano al estado de la República donde usted se encuentre, lo va a encontrar ahí. Muchísimas gracias a todo el equipo, al licenciado Alfonso Nolasco, yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Que tengan una feliz y calurosa noche. Nos informaron los medios también, la contingencia ambiental se volvió a establecer. Mañana el programa de hoy no circula, está vigente para que usted tome sus precauciones, salvo que la CAME tome alguna decisión diferente. Así es que tengan la más maravillosa y cálida noche. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Así.